estamos aquí transmitiendo para aquí qué se hace. Y les informo que esta vez me va a tocar ser juez en un importante evento en La Huacana. Y pues aquí ando con dos célebres personalidades. La Ilse, que ya se anda peinando. ¿Y por qué dices la Ilse? O sea, soy Ilse. Porque eres la Ilse. Y el Alejandro. A ver, ¿qué nos pueden contar? Alejandro, vamos a ir a un viaje de jurados. Bueno, yo no voy de jurado, pero él sí. Porque me gusta mover las manos. Yo, contento, venimos aquí recorriendo en este supercoche, muy cómodos, alegres, entusiasmados por visitar La Huacana. La verdad, nunca he ido. Yo vengo de Tampico, Tamaulipas. Y pues va a ser un evento muy bonito. Sí, le doy las gracias porque fue la que nos reunió y es por eso que venimos aquí juntos, Eric y yo. Y pues venimos disfrutando de este bonito paisaje aquí en Michoacán, ¿no? A ver, Alex, cuéntanos un poquito de tu historia, viejo. No, pues tuve la oportunidad de disfrutar de dos concursos internacionales. Uno de Mr. Model International, que fue en el 2016. Y en el 2018 en Mr. Supranational. Y bueno, representé a México, estuvo muy padre, lo disfruté mucho. Y pues ahorita es por eso que andamos disfrutando de este concurso. Voy a ser el juez blandito, porque pues eso de ser mala onda no se me da. A ver, ¿tú qué juez vas a ser, viejo? Soy de los que ponen 9-10 nada más. Ilse, ¿qué nos puedes contar acerca de...? Cuéntanos tu historia, Ilse. Pues he manejado una agencia, he estado apoyando a diferentes certámenes de belleza. Y pues ahorita estoy actualmente estudiando una maestría, estoy contenta por eso y pues aquí acompañándolos y siendo feliz en la vida. Como vean, aquí me ando rodeando de pura celebridad, un mister de talla internacional, una mujer empresaria y estudiante, y pues yo soy el modelo más famoso de toda mi colonia. Hola a todos, pues hasta ahorita hubo chance de hacer otro video y pues les presento unas muchachas muy guapas, unas mises, nivel municipal, nacional e internacional. A ver, ¿pueden presentarse, niñas? Claro. Hola, mi nombre es Elizabeth García, Miss Michoacán 2018. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Giselle Núñez, soy Miss Global City 2018, yo soy originaria del estado de Durango. Hola, hola a todos chicos, yo soy Ilse y soy originaria de La Huacana y fui la flor más bella en el 2018. A ver niñas, pues yo como espectador y seguidor de ustedes siempre me ha interesado saber, o sea, las veo en sus redes sociales y pues veo que están muy bonitas, son muy lindas, son muy preparadas, pero ¿cómo es una mujer como ustedes en la vida real? ¿Qué defectos tienen y qué cosas les gusta hacer? Bueno, a mí me gusta mucho salir con amigas, tengo muchas amigas, vivo en la ciudad de Morelia y pues ahí tengo... No. Y pero salimos mucho de fiesta y pues a mí eso me encanta. Y pues soy una persona que llegaba tarde a todos lados, siempre tengo el problema con el tiempo. Y antes estaba muy estresada, ahorita como que ya empiezas a tomarle amor a todo y ya pasa ese estrés. Bueno, yo creo que la Giselle detrás de todas las cámaras y todo el maquillaje y toda la producción, pues realmente es más sencilla de lo que la gente piensa. A mí me gusta mucho pues hablar con todos, reírme. No sé, me gusta convivir, llevármela bien con todos, la verdad. Y no, o sea, mi vida es bastante sencilla. Me gusta la soledad y la tranquilidad. Cuando yo estoy sola es como uff. Entonces la verdad no soy de andar mucho en fiestas ni nada, pero sí me gusta mucho convivir con mis amigos y hacer reír a la gente. Digo, con comentarios y así platicando. Bueno, aparte de, yo creo, todo lo que ven ustedes en fotos, en videos y todo eso, tenemos nuestra vida personal. Voy a la escuela, voy al gimnasio, me estoy preparando ahorita para irme al nacional. Entonces es una preparación muy ardua, la verdad, la que haces antes de irte al nacional, cuando vas más a un internacional.
como dice Gisela, a lo mejor es un poco más leve, pero porque ya tienes la experiencia de vivir un nacional, yo creo que es una experiencia que no puedes describir hasta que no la pases. Entonces, sí, o sea, es un trabajo muy, muy difícil. No es tan fácil pararte arriba en un escenario y modelar simplemente, o sea, te abres a críticas, a todo, de superar las críticas en redes sociales o algo en comentarios de personas. Es un proceso que pasas a que no te importe lo que digan y que tú te sientas conforme contigo mismo. Pues en esta ocasión nos tocó ser jueces. Realmente yo no tengo tanta experiencia participando. ¿Qué se siente estar ahora del otro lado? Ser ahora las que critican, las que ven, las que todo. No criticamos, damos nuestra opinión. O a lo mejor por la experiencia que tú has vivido, puedes dar como tu opinión acerca de quién probablemente sea la candidata en este momento para representar su municipio. Digamos que las demás niñas pueden seguir preparando y vuelven a regresar a participar, ¿no? Eso no quiere decir que ya nunca puedan hacerlo. Entonces, yo creo que pues es algo y que también, o sea, se lo propongan. Y es que a veces es muy diferente cómo las niñas son por dentro y por fuera. Eso también se cuenta cómo sean todas ellas en plenitud. Y yo siento que, bueno, digo, yo les hablo en mi experiencia. Siento que son diferentes perfiles, cada concurso, cada certamen es diferente, entonces tienes que checar muy bien los perfiles. Por ejemplo, si es un certamen para reina de alguna fiesta, de un municipio, una reina estatal, una reina nacional, una reina internacional, o sea, ya son muchas cosas que tú vas a ver. Es importante ver, o sea, las cualidades, por ejemplo, proyección, que es muy importante, la pasarela, la manera de expresarte en público, la imagen que tú das. Eso sí es como lo más, más importante. En este caso a mí no me tocó ser jurado, me tocó ser más bien la anfitriona, pero ya me ha tocado ser jurado en algunos otros eventos y son espacios donde la mujer tiene voz, donde la mujer puede hablar. La parte de oratoria que se calificaba en la mayoría de los eventos para mí es muy importante. Bueno, acá mi amiga Miss Michoacán no me va a dejar mentir que sí estuvo un poco complicado, sí. O sea, es difícil, es estresante estar del otro lado porque, o sea, darle lugar a todas, y eso sí es muy estresante ser jurado, la verdad. Y luego no faltan las personas que están en desacuerdo con los resultados, entonces sí es difícil. Sí, o sea, totalmente, o sea, se acercaban después personas a decirnos que por qué escogíamos a ellas, y yo creo que a veces tienes que ver hasta el más mínimo detalle para poder diferenciar el lugar. Yo creo que eso es lo que fue difícil ayer. Bueno, ya ganas, llegaste a lo más alto que puedes llegar en tu certamen. Después, ¿qué? ¿Aquí qué se hace o qué onda? ¿O qué es realmente a lo que quieres llegar después de ser Miss? Yo creo que depende la meta de cada niña, de cada Miss, pero una de mis metas son llegar al nacional y mínimo quedar en un top, terminar mi carrera, seguir con mi carrera después del concurso, pues me faltan 2 años, entonces quisiera terminar, dar clases a mis niños. Ay, bueno, esta pregunta está muy buena porque sí, la verdad, siempre me hacen esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Y bueno, digo, creo que eso va como... Yo me identifico más porque realmente ya llegué a la cima de mi concurso. O sea, ya gané un internacional en China. O sea, eso ya, sí. Pues ya, ¿qué más puedo hacer, no? ¡Oh, my God! Y ahora lo que sigue en mi vida, pues, es mi campo laboral. O sea, yo quiero seguir modelando, yo quiero poner una marca. O sea, yo quiero llegar a más cosas, pero ahora fuera de certámenes. Estoy en una maestría, traigo por ahí cocinando una revista para que me empiecen a seguir ya que tenga el proyecto terminado. Y pues seguir en mis negocios, muchos ya saben, me conocen a qué me dedico, también son negocios con tema de moda y estas cosas. Bueno, pues ya ahora conocieron a las niñas y pues ya me voy a despedir de todos. Ya conocieron también a Alex y pues le voy a pedir a Alex que nos pase sus redes sociales para que lo sigan. Saludos a todos, la verdad me pasé en este viaje un poquito dormido, estaba descansando, pero me pueden seguir en Instagram como alex.garcia, así me encuentran, y en Facebook como Alejandro García, denle like, denle follow y todo ese rollo. Saludos. Me encuentran como Ilse Saucedo. Me pueden encontrar como miss.giselle con 2 L's Núñez en Instagram, así que saluditos a todos, un beso.
Cuídense y recuerden lo que les dije, todos están en ustedes. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Elizabeth García Álvarez, así que síganme, apóyenme en las y también en las redes sociales de Miss México. Vale, vale, pues nos vemos. Sigan mis videos, mis dos suscriptores sigan siendo fieles. Nos vemos. Bye.